en un centro de interpretación del sistema medioambiental del espacio natural de la Laguna de la Frouxeira. Estamos en pleno mes de marzo y el Concello de Ares ha aprobado ya su presupuesto para este año 2010, unas cuentas que ascienden a cerca de 5 millones de euros. A pesar de los votos en contra de PP y BNG y gracias a la abstención de NAL y el voto de calidad del alcalde, el Gobierno Municipal de Ares conseguía hoy dar luz verde a los presupuestos municipales para este 2010. El documento asciende a más de 5 millones de euros, lo que supone una rebaja de más del 9% con respecto al ejercicio anterior. Se trata de un llamamiento a la responsabilidad y a la austeridad, cumpliendo con la petición de las administraciones en una época de crisis. En el capítulo de inversiones, una de las más importantes es la ampliación del Colegio Conde de Fenosa, a la que se destinan 825.000 euros, seguida por los 150.000 que se destinarán a la instalación de transformadores en la escuela infantil y el centro de día. Desde el Concello explican que se trata de unos presupuestos que garantizan cuestiones importantes para los socialistas, como los servicios sociales y la cultura. Les hablamos ahora del Real Coroto Josep Froiles. En una asamblea celebrada este fin de semana se acordaba ampliar el crédito hipotecario del local que tienen en la actualidad en propiedad en la calle del Sol. Con el beneficio, con la ampliación de ese crédito hipotecario, la nueva junta directiva lo que pretende es disponer de más liquidez para afrontar los gastos y las deudas que en la actualidad tiene el decano de los coros de Galicia. La Asamblea de Socios del Decano de los Coros, celebrada el pasado fin de semana, acordó ampliar un crédito hipotecario que ya pesa sobre un local de su propiedad situado en la calle del Sol, para disponer de liquidez con la que afrontar gastos y deudas diversas. El crédito es por importe de 35.000 euros y, según la actual directiva, con él se desbloquearán las cuentas de la asociación intervenidas por orden judicial. Mientras, el grupo de opositores a la nueva directiva del Toxos, que encabeza Josefa Deibe, acudió a la cita el sábado, pero no participó en la asamblea. Desde esta plataforma se recuerda que no cejan en su empeño de impugnar la asamblea en la que resultó elegido el actual presidente Arturo Lamas e insisten en que las cuentas del Toxos están bloqueadas por orden judicial. Además, en la asamblea del sábado se acordó el presupuesto de la entidad para este año 2010. Les hablamos ahora del escritor y novelista Luis Landero, que está en estos momentos en la sede de la Fundación Caixa Galicia participando en una conferencia sobre la trayectoria de Gonzalo Torrente Ballester y su amplia bibliografía. Una conferencia presentada por el profesor José Antonio Pontefar, un estudioso de la vida y de la obra de Gonzalo Torrente Ballester. Y, por cierto, mañana se inaugura a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación Caixa Galicia, pues una exposición dedicada precisamente a Gonzalo Torrente Ballester. Landero ha sido Premio Nacional de Crítica en 1990 con su primera novela, Juegos de la Edad Tardía. Sus libros se han comparado con la obra cervantina por su estructura tradicional, en una época en la que parece que todo debe ser experimentación o ligereza, por el lenguaje elaborado, por la ironía y el cariño con el que analiza las fantasías, anhelos y también ideales de la gente de su generación, una mayoría gris y silenciosa a la que se exige el triunfo mundano como sea. A su primera novela, convertida casi en obra de culto, le siguió Caballeros de Fortuna, recibida con expectación, y Entre líneas, un discurso más que un relato autobiográfico denominado por la figura de un profesor, en la que Landero se apoya para expresar todo lo que siente por la enseñanza y literatura. Pues a partir de mañana en la sede de la Fundación Caixa Galicia se podrá ver una exposición sobre Gonzalo Torrente Ballester. La inauguración será por la tarde a las 8. Y hoy en nuestra sección del Concello Informa les hablamos de una película que se va a rodar próximamente y que busca actores y actrices en nuestra ciudad. A los más pequeños de la casa va dirigido este anuncio. Busca niños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. Continental busca nenos e nenas en Ferrol para protagonizar a súa próxima película, Dictado. O Concello colabora nesta iniciativa cedendo as instalacións do Carballo Calero para celebrar os castings. As probas realizaránse este xoves en horario de 5 a 8 e os menores deben ir acompañados dos seus pais. O único requisito é que as nenas teñan entre 7 e 9 anos e os nenos entre 9 e 12.
coproducida por Continental e Oberón Cinematográfica, Dictado narra a historia de Daniel, que máis de 20 anos despois volve a sentir a ameaza de que alguén chega de fora para arrebatarlle a persoa que máis quere. Sen poder evitalo, o pasado irá instalándose na súa vida. Daniel ten 11 anos e orfo de nai. O seu pai quere volver a casar e invita a súa casa de campo a Luisa e os seus dous fillos. Nesta visita, o rapaz ve a traición a súa nai morta e unha amenaza a súa intimidade. Así arranca o filme, escrito e dirixido por Antonio Chavarrías. A produtora confía en iniciar a rodaxe do filme no próximo outono. Y del tiempo, como siempre, nos informa Meteo Galicia. En la jornada del miércoles, Galicia tendrá que esperar el paso de un frente que nos va a dejar cielos nublados y cubiertos y lluvias más persistentes por la mañana. Por la tarde, las precipitaciones se mantendrán en forma de chubascos. Las temperaturas mínimas ascenderán entre ligera y moderadamente y las máximas permanecerán sin cambios o descenderán puntualmente. Los vientos soplarán de componente sur, moderados con rachas fuertes en zonas altas. En Ferrol, cielos muy nublados o cubiertos con lluvias intermitentes más frecuentes por la mañana. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas en ligero descenso. Viento variable por la mañana, moderado del sudoeste por la tarde y moderado del sur por la noche. Bueno, pues parece que mañana va a llover. También decía lo mismo Meteo Galicia para la jornada de hoy y por lo menos en Ferrol no hemos tenido presencia de la lluvia. Y antes de finalizar, darles cuenta de un incendio que sucedía esta tarde alrededor de las 3 en la parroquia ferrolana de Cobas, donde en la zona de Acoba se producía un incendio que terminaba con 7 hectáreas de monte bajo. Fue precisa la intervención de 2 vehículos de bomberos de Ferrol que trataron de apagar el fuego y lo hicieron hasta las 5:30 de la tarde. También darles cuenta de la triste noticia del fallecimiento del peatón que fue arrollado el pasado mes de febrero por un vehículo cuando circulaba por la calle Dolores. Ese vehículo se daba a la fuga y este hombre de 65 años y vecino de Canido quedaba inconsciente en el suelo. Era trasladado rápidamente al Marcide y de ahí lo derivaban al hospital de A Coruña. Ayer fallecía tras este accidente y el conductor que se daba a la fuga ya fue identificado y permanece a disposición de la espera de que concluyan los informes sobre el siniestro. Ahora sí, en titulares, lo más destacado del día. El Gobierno de Ferrol entrega a la oposición el informe del secretario sobre la propuesta de adjudicación del Centro Deportivo de la Plaza de España. El secretario informa favorablemente. Una representación municipal de la ciudad de Ferrol viajará en agosto a Adelaida, la ciudad del sur de Australia, ya ha aprobado el hermanamiento con la ciudad del mar. El delegado de la Xunta, Diego Calvo, visita el concello de Valdoviño. El gobierno aprovecha para hablar sobre el futuro centro de día y un centro de interpretación para la laguna. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Toda la información de Ferrol y de su comarca regresa mañana a sus pantallas a través de Televisión de Ferrol. Pueden seguirnos en nuestra página web en www.tvferrol.es y también en nuestra sección de Televisión a la Carta. Disfruten de lo que queda del día y nos vemos mañana. Buenas noches.